la dictadura va a caer, iba a caer, iba a caer, la dictadura va a caer, iba a caer, iba a caer, la dictadura va a caer. Queridos compañeros, desde el día que la señora Dina Boluarte asume el periodo de gobierno, no he parado de denunciarla constantemente, presentando pruebas con un grupo de personas que no quieren ser visibles. Gracias a ellos y a mi persona, hemos venido presentando prueba tras prueba, aún así teniendo en contra los medios de comunicación, la Fiscalía, el Congreso y todas las instituciones del Estado. Hemos presentado muchos documentos al Congreso, a la Fiscalía, y todos han quedado en saco roto. Yo creo que la única manera que esta señora logre ir presa a Chayapalca, donde le corresponde, porque ella no es presidenta, para ir a la del lobo. ¡Bravo! Ese día que un verdadero gobierno del pueblo ingreso para poner las cosas en reglas. Desde el día que ella asume el gobierno, todos los decretos supremos son nulos. Todos los documentos que saca la PC son nulos. No tienen validez en el caso que ingrese un gobierno del pueblo. Porque es un gobierno de facto. Es un gobierno de facto. Chueco, torcido. De facto. Y todos los decretos que hayan sacado el Congreso quedan válidos, inválidos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos sobre la tala de los árboles, sobre el agua, sobre muchos documentos que hoy día se están dando? Si el día que la señora caiga, que va a ser este año, todo va a quedar en cero. Todos los contratos de ley van a quedar uno. Entonces, enfoquémonos, creo, en fortalecer, en hacer una unión partidarios, políticos, para poder llegar al gobierno, tanto y poder copar el Congreso. Yo creo que la unión con la unificación de todos los partidos de la izquierda y centroizquierda, podríamos llegar y sobrepasar los 80 congresistas o 90 congresistas. ¡Claro! ¡Sí se puede! 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 Compañeros, vivimos una situación bastante crítica y lamentable. Quien le habla, yo soy empresario. Tengo mucha comunicación con amigos empresarios del Parque Industrial de Villa Salvador, del Cono Norte. La situación en el tema económico ha caído enormemente. Cierto. En septiembre del año pasado hemos caído el 3% del PBI, la prensa no lo difunde, y hoy en día, a la fecha, se está sintiendo. Muchos jóvenes, muchas familias, apenas tratan de buscar en la calle 20 o 30 soles para sobrevivir el día a día. Estamos viviendo una recesión. Muchas personas de la clase media de Lima que gritaban y salían a la calle, sáquenlo a Castillo, para que la situación económica mejore en este país, ya salió Castillo. Esta señora ya tiene más de un año. La misma gente que salía a protestar en contra de Castillo, van a empezar a salir a protestar en contra de Dina Boluarte. La clase media acaba de caer a la clase media baja. Le están tocando el bolsillo a las personas que la apoyaron a la señora Dina Boluarte. Por eso hoy en día todos los medios de comunicación le están bajando el dedo. Y el sistema económico también. Cuestión de muy poco tiempo que haya unas elecciones adelantadas. Y tenemos que estar preparados porque en el caso contrario va a haber una continuidad del régimen de Dina Boluarte o de la derecha. Y vamos a volver a salir 5 años más a la calle a salir protestando y en las marchas. Como les he dicho, para lograr el poder solo hay dos maneras: con las armas y con el voto popular del pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! Cambiemos la historia del país, compañeros, unifiquémonos, organicémonos, y es momento de volver a tomar el poder. Pero el verdadero poder del pueblo, no de caudillos, no de un dueño de un partido político, ese es el daño que no se da. Voy a empezar a narrar lo que la profesora James estuvo hace poco
la ronda sobre el presidente Castillo, acá se van a ingresar muchas personas. No puedo hablar todo en concreto por un tema legal, pero voy a decir las cosas claras, porque hay muchas personas que están desorientadas sobre lo que ocurrió en verdad el 7 de diciembre y los días continuos. A mí, grábenme para que salga la verdad y puedan saber todos los peruanos y peruanas lo que ocurrió. Yo le di mi palabra y mi promesa al presidente Castillo, solo voy a esperar hasta el día que la PC se pronuncie si es a favor o en contra de él. En el caso que se pronuncie la PC, al día siguiente voy a decir mi verdad. ¿Qué es lo que pasó en verdad el día 7 de diciembre? El presidente no solo fue traicionado por la gente de su entorno, estimada Jana, por muchas personas más. Y él está ahí preso, de repente a muchas personas no lo quieren decir por culpa de su familia. Acá hay muy cercanos a la familia del presidente Castillo, no me odien, por favor, porque si vamos a combatir la corrupción está en la derecha, en la izquierda, en el centro, en la clase económica alta como en la clase pobre. ¡Bravo! Su familia le hizo demasiado daño. Desde que empezó la campaña, hasta que asumió el gobierno, hasta el día que el presidente Castillo ingresa a prisión. Y le siguen haciendo daño. Intereses económicos, intereses políticos, hoy en día se ven. Familia, entonces, ¿qué será? Y me habla, el presidente Castillo conversó conmigo y yo le metí una carta rechazando ese partido, porque no es partido del presidente Castillo, como todos lo dicen. El presidente Castillo nos ha mandado a llamar a muchas personas que están aquí presentes, como Carlos, como James, y a muchas personas más, para poder salvar este partido. Eso ha sido hace poco, porque desde que se lanzó el partido no tiene convocatoria popular del pueblo. Ese partido está plegado y conformado por personas corruptas, desde la cabeza hasta el cimiento. Están sus familias, sus hermanas, sobrinos, sobrinas, exministros, exfuncionarios de la época del presidente Castillo, que lo único que han hecho es robarle el dinero al pueblo. Yo, estando tan cercano al presidente Castillo, bajo mis valores y principios, no podía aceptarlo. Yo le manifestaba al presidente que le sigo teniendo lealtad y un respeto, pero no puedo apoyar ese partido político, y el presidente Castillo me da la razón. Por más que al presidente le duela que yo salga a denunciar a su familia o a la persona más cercana a él. Es un gran hombre, para mí es un hombre honesto todavía, por el momento. Cometió muchos errores, como muchas personas que cometemos a veces. El gran problema de su gestión es que el presidente no tenía equipo técnico. Y el equipo técnico que había en la calle, en la lucha, en la campaña, le cerraron la puerta. A grandes profesionales provinciales del pueblo, esa cúpula que lo rodeó, le cerraron la puerta. Quien le habla, yo ingresé a Palacio a fines de diciembre, por pedido del presidente Castillo, para poderlo ayudar de la conspiración y de la corrupción que estaba en el entorno de él. Y sin embargo, lo que encontramos era no solamente eso, era mucho más. Su familia, ministros, premier, muchas personas y congresistas intentaron sacarme a toda costa del palacio. Y el único que me mantenía ahí era el presidente Castillo. No tenía aliados. Él era la única persona que me daba la fortaleza para seguir luchando, apoyando, detectar quiénes en verdad estaban robando el Estado. Compañeros, compañeras que han venido de Puno, de tan lejos, ayer nos hemos quedado hasta las 11 de la noche recibiéndolos. Hagamos una unión, unifiquemos las fuerzas, pidamos a los líderes de otros partidos políticos que hagamos un solo objetivo. ¡Bravo! La derecha, algo que tenemos que aprender de la derecha, que en el tema estratégico son muy buenos.
se unen hasta con el diablo, con tal de poder llegar. Hagamos lo mismo, compañeros. Hagamos lo mismo, hay que unirnos para que en primera vuelta meterle una patada a la señora Keiko y a su partido y a todo lo de la derecha que podemos llegar. Así es, compañero. Recibo todas las preguntas que deseen. Voy a sentarme un rato. Muchísimas gracias. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. ¡Viva Toro! ¡Viva! A ver, compañeros, hoy más que nunca, Puno es el Perú. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Constitucional.